Diego Grané, comenzando con la definición del campeonato Vaquillona Menor, trae el box 834 de Cabaña El Impenetrable a la pista. La hija de Viamonte, que por detrás tiene Ruso, que pesa 489 kilos, 66-60 área de ojo de bife, 19 grasa dorsal. Preñada con Nando, está en el segundo término de la preñez. Y Cabaña Las Casualinas, que junto con Tres Cruces presenta el box 849. La hija de Sorpresa, que por detrás tiene Dimas, que también está preñada por Profesor, que tiene 73-60 de ojo de bife y 16-20 de grasa dorsal. Los dos ejemplares entonces en la pista. Y Cabaña Las Casualinas entonces se lleva entonces el campeonato Vaquillona Menor. La hija de Sorpresa, con Dimas por detrás, se lleva el campeonato. Y tiene que ingresar la Cabaña Rancho Grande. Estamos viendo el box 847. En este caso la Cabaña Rancho Grande, como decíamos, con una hija de Espartano que tiene por detrás Yunque. La 834 de Cabaña El Impenetrable resultó la reservada campeona Vaquillona Menor. Como vos decías, dos biotipos muy parecidos, entre esos decidió y ahora, bueno, vamos a ver la tercera. Sí, en pista 2, en el campeonato Vaquillona Menor, resultó reservado campeón el box 834. Tercer mejor Vaquillona Menor entonces, el box 839, Cabaña La Sultana, junto con Hacienda La Sonora de Colombia.